Dale para atrás y parqué aquí. Tenemos aquí. Está aquí, llegó. Al Guampi, al protagonista. Al nombre Juan. El rey de la noche hoy. El Guampi, que todo el mundo está esperando. Entonces está ahí adentro así esperándolo a él. Oye, la pregunta, empieza tú con las preguntas que yo me quedé en el aire. Guampi, háblanos de los estrenos. ¿Cuántos estrenos vienen hoy? Primero quiero saber. Espérate un momentito. Adelante, muchacho. Hay una pregunta que no estaba ahí, pero te tengo que preguntar. ¿Qué edad tú tienes? 19. ¿Casado? ¿Tú eres casado? No, casado no. ¿No que va a ser casado 19 años con este éxito? Todavía no, soy soltero, tengo una relación, ¿me entiendes? Ya, la cosa va poco a poco. Bueno, ya que se me van de eso y esa no era la pregunta. Estamos en los estrenos. ¿Vienes a estrenar parte de tema? Sí, hay muchos estrenos. Déjame abrazar un poquito el Guampi, discúlpame. La relación no se vaya a poner, pero es que... Tranquilo. Estos personajes, la novia es Guampi, ¿no? Así que... Sí, sí. En cuanto a los estrenos, hay varios. Tengo uno con Elito Revés. Uh-huh. Vamos a cantarlo hoy aquí en el LM. Con Elito. Tengo un tema con Orleni 22 Quilates. Un muchacho que sabe que no es nuevo. Pero, canta durísimo. Pero está tiene tremenda voz, sí. Tenemos dos temas que vamos a cantar aquí. Tengo una canción romántica que se llama La Debilidad. Y ahora mismo no me acuerdo de más ningún tema, pero sé que hay algunos estrenitos ahí que ahorita los vamos a ver. Hoy van a estar todos esos estrenos aquí. Sí, claro. Perfecto. Pues un mensajito que le quieras mandar a tus seguidores y a la familia Cuatro. A mis seguidores les mando un besote bien especial. Siempre agradecerles por todo el apoyo, porque gracias a ustedes soy quien soy. Yo solamente hago mi arte, hago mi música. Y nada, siempre agradecido. Nada, vamos a romper tarima, vamos a verlo ahí. Ustedes saben, Guampi es uno de mis artistas favoritos. Se pone bueno. Míos, ustedes lo saben. Podemos cantar a uno de los temas que cantamos a Hugo, pero de lejos aquí. ¿Cuál es el que te gusta? Yo sé que tú tratas de sacarme de tu mente, pero no puedes. Guau, 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 guau. Aunque tú me desees mal a mí, te deseo toda la felicidad. Ey. Que tú pides por las redes y yo. Ya. Oye, la familia cubana está metido. Para presentar el nuevo CD de uno de los chicos más bravos de la música urbana, que viene con muchísimos artistas invitados. Señoras y señores, para mí es un placer tenerlo por acá por primera vez junto a nosotros en un concierto del LM. Así que pido un fuerte aplauso y una bulla para el chiquitico de la Rami Records, pero que sigue y está bien pegado. ¡Aplauso y bulla para el Guampi! Comido chismear, mire, tía. Ella en la casa de la parte seria, comido, ustedes saben que lo mío es chismear, frente. Venimos aquí al área de cagar, de fumar. Ya saben que vamos a relajarnos aquí. Ahora vamos a traer los botitos para que ellos ustedes saben. Esto va a empezar ahora. Dice que tú estás riquísima, que tú estás durísima, pero no te equivoques. Y
nada, somos de la misma compañía, somos prácticamente hermanos, no de la misma sangre, pero bueno, nos consideramos hermanos musicalmente. ¿Tienes colaboraciones ahora en este álbum de Mozart? En el álbum no, tenemos dos temas, pero no dio tiempo y lo vamos a poner. Uno para el álbum nuevo mío y uno para el otro que va a sacar. La verdad que Guapi, el Guapi le sacó este disco. Ya, chico, está bueno. Ya, está bien. Uno, mira este. Vea, cabrón, vea. Ocupa a este muchacho, ocupa a este muchacho, lo sacamos el Guampi y lo sacó del disco. No sale un tema, no hay un tema del disco. ¿Esto está serio o esto es bolcho, para no saber? No, en serio. Vamos a la mecánica, a ver. Me están poniendo a hacer preguntas. Tiene dos temitas, son dos, ¿verdad? El disco de Guampi. ¿Qué tú crees el riesgo este de tomar, que está tomando Guampi, por un riesgo de hacer un disco en solidario? Ahora la música está muy rápida. Ese no es ningún riesgo porque Guampi es solista. Tengo música de Rey Wilson de Dioses, cuando era Popi La Moa. Tengo el disco Leroley, tengo mi disco. Cuidado con Guapi, que tiene. Entonces estamos con Guapi, el lanzamiento del disco es Guampi, Patricia, Guampi. Papi, el disco es Guampi. No me pongas nervioso, ¿sabes? Es que me pones nervioso. Nah. Dile a la gente que eres medio serio. No, yo soy serio. Son muchas cosas. ¿Es más serio que tú? No, ¿qué esperas? No, soy un tipo venenoso. A mí la cámara me pone nervioso, así que me tienes que disculpar. Nada, vinimos al lanzamiento del disco, da mucho éxito a Guam. Un mensajito para ponerle Guam. Nada, ¿sabes? Esta gente siempre me han apoyado en el 1-0. Tengo tremendo precio, así que conmigo pueden contar para las que sean. Familia cubana, Guau Bobby, Patricia, Guau, haciendo lo que nos da la gana. Toma. Ahí está. Gracias, hermano. Gracias a los, son 100 americanos. Un beso. Maestro, María. Papi, todo se puede grabar esto. Ya se acabó el desorden, yo empecé en el ajo. Mira, si tu novio te ama, tienes que se vaya pa' carajo. Buenas noches, estamos en el concierto de Guampi. Guampi va a tener su disco y tenemos aquí a Anthony Puig. Cuéntanos. ¿Cómo es tu química con Guampi? Para mí es Daciel, ¿sabes? Un hermano del género, es un hermano en la vida personal también. Tenemos muchas cosas en común. Ambos somos músicos y compartimos muchas ideas siempre. Tengo como dos o tres canciones juntos. Sí, en este disco tiene canciones. Sí, ¿cómo hacemos? Un tema que yo escribí, lo compartí con Mary Bebecito. Y ahora mismo está sonando la calle durísimo, así que súper contento. ¿Cómo hacemos? Ya saben que está disponible, ¿cómo hacemos? Y ahora dime, ¿cómo hacemos? Si corremos o nos escondemos. Juan que Antonio Puyo, besito. Entonces hoy lo vamos a traer aquí. Sí, así que ya está. Aquí en el EM primera vez. Ya está. Ya saben, hacer estamos aquí a hacer a los cubanos. Vamos a decirle que sabe que volar. Patricia Wong. ¿Cómo que Patricia Wong? Nani, no fue mi culpa, yo no lo mandé. Patricia Guagua, Anthony Puig, en el estreno. Tiene un mensaje para la familia cubana. Sí, quiero agradecerle mucho a la oportunidad de la familia cubana. De verdad que estoy súper contento. Gracias a Chulo también por haberme estado puesta con el tema que grabamos juntos, Mia Califa, gracias por subirlo en YouTube. Y nada, estamos activos, los dejo en la casa. Ya está, estamos activos. Y no podemos ir así, tanto tiempo en las manos. No podemos intentarlo. Llegando ahí así, y ahora dime cómo hacemos, si corremos o no escondemos. Dime si me das contigo, no te vayas de ti. Y ahora dime cómo hacemos, si corremos o no escondemos. Que no te intentemos luego, y que tú me vas a partir de casa. Y ahora dime. Que estamos en la familia cubana entrevistando al compañero Orlenis y queríamos hacerle algunas preguntas. Orlenis, vienes a estrenar el tema para acá. Mi hermanito, vengo a estrenar el disco con Guampi y en su disco vengo a estrenar una canción súper linda. ¿Nombre de la canción? La canción se llama La Diferencia. Ah, mira. Sí, como sabes que el Orlenis marca la diferencia, una de las mejores voces que hay en el reparto ahora mismo. Orlenis, ¿qué tú crees Guampi en el género urbano ahora mismo? Mi hermano, ese chamaco para mí es uno de los mejores, ¿me entiendes? Yo le estoy muy agradecido por brindarme su apoyo, ¿me entiendes? Le estoy muy agradecido por brindar un aporte a la música rebartera, algo limpio, algo superhéroe, algo que le puede descargar todo el mundo. Ya tú sabes que lo hice 22 quilates aquí hoy en el LM, estrenando el disco. Un mensaje a la familia cubana. Mi gente, que te está mirando. Invitarlo a seguir a la página de la familia cubana, que lo hice 22 quilates. Es tu sagrada, Uso.
Entonces, ahora vamos con Juanpi, que ya llegó y esto está bueno. ¿Te atreves a eso? ¿Quién va a ser próximo? Confesiones, espérate un momento. Ponle zoom ahí en su cara. No, a él, ponle zoom. Que yo no tengo manager, a él. Dilo ahí, ¿qué es lo que dice el compañero? Eso depende de ti, ¿sabes? Ay, espérate, pero te hace falta dos cámaras. Ven acá. ¿Hace falta dos cámaras? No pongo más en compromiso a la gente. ¿Te asustas, Sara? ¿A quién tú le tienes miedo? ¿Eh? ¿Está agarrando agua duro igual? Ah, entonces. Aguajea sin susto. Claro. ¿Verdad? Bueno, ahora próximamente estamos cerrando el negocio con Raimé Ramos y Record. ¡Qué lindo! Raimé, ¿qué te falta, papi? Buenas noches, hoy tenemos al maestro Elito Rebe con nosotros y la familia cubana y queremos hacer las preguntitas clave. Primera, ¿qué relación tienes, o sea, qué química tienes con el Juanpi? El Juanpi, primero, muchacho excelente, buen músico. Hicimos un videoclip, Poppy, Juanpi Poppy, hicimos un videoclip que sale próximamente, y el señor de Charles Cabrera. Hicimos una fusión entre changüí y el reggaetón y hace una cosa muy bonita. El músico es algo que nace y Wow Poppy es algo que le gusta a la juventud, no en Cuba, fuera de Cuba, porque estamos fuera y la gente gusta Wow Poppy. Para mí, esos muchachos, yo los admiro. Uno de los temas con eso, sí, lo veremos en Tarima. Sí. Soy fanática. Yo también. Vamos a estar en Tarima. Y niña no la coja con la almohada. A niña no la coja con la almohada. ¡Wea! Oye, estamos aquí. Gracias, maestro Elito. Un placer tenerlo aquí. ¿Sabe que es un placer de nosotros tenerlo aquí? Gracias. Con la familia, un mensaje a la familia cubana. Bueno, a la familia cubana un mensaje. Usted tiene un programa muy lindo, un programa que lo siguen mucho, nacional, internacional. Yo estaba en Europa y la gente da like para la familia cubana. Muy contento con la familia cubana. Y caballero, lo máximo, yuyuy, que ve, wea. Gracias, un placer. Tengo una pregunta importante, atiende para acá. ¿A qué se debe el éxito de la Rami Record? ¿Tienen a todo el mundo pegado, están arrasando? Santiago Brujería, ¿qué estamos haciendo? ¡Uyuyuy! Mis artistas que tienen mucho talento. Y yo que me aprovecho el talento de ellos, ¿entiendes? La mentira. Mucho trabajo ahí constante. Un mensaje para la familia. Siempre dando las gracias por el apoyo que siempre nos dan. Que siempre están todos nuestros eventos. Y que siempre pueden contar con nosotros. De la familia de la Rami Record. Vamos a contar contigo. Chao. 1, 2, 3, 4. ¡Wea! Súper excelente, imagínate que Rami Record es una. Somos tres y hacemos por uno. Qué lindo quedó eso. ¿Cómo que son tres? Tres famosos reparteros, así eres Juanpi. A ver, no me empieces. ¿Cuántos son? Y te quedas en la sala. Ya. Mi hermano, la química que tienen entre ustedes. ¿Esa fue la misma pregunta? Sí. ¿La repetí? No puede ser. Sí, el tequila que te tiene un poco más, no voy a luchar con eso. Verdad. ¿Temas que tiene el disco? Eso. Incluido. Con Juanpi. Con Juanpi. Tenemos ¿cómo se llama? El de huevo. Y tenemos un tema que no le hemos hecho, que lo hicimos, que no lo hemos sacado. Tú lo sabes, compadre, pero ustedes por nosotros, ahora pronto salimos con por todo, ¿sabes? Sí. Ese es un secreto. ¿Qué tú crees de Juanpi en el género? Si tú tienes que ponerle a Juanpi un nombre en el género, ¿qué cosa es él en el género? Un ilustre, hermano, eso. Músico, aguada la madre, un ilustre, porque él es músico, aparte tiene. No hace falta argumentar por qué tiene. Es un ilustre, para mí es un ilustre.
Un mensaje a la familia cubana. Sí. Nada, que los quiero mucho, por aquí estamos locos, reparto, estamos tíos. Espérate, para tú no, esto no, tú lo despides cuando no, tú quieras. Esto no, se despide cuando no se te dé la gente. Eso lo digo, eso no lo digo, eso lo dice. No, no, no es mentira, no es mentira. No es mentira, no es mentira. Tiene toda la razón. Estamos tíos. Todos toqué el tema más pegado a Cuba. Dale, que va a cantar un pedacito porque yo no caigo bien con nombre. Yo toqué y lo tengo caminando por el FW, hermano. No me quemes, tengo que cantar, me está esperando. Dale, hermano. Estamos tíos, gracias, saludos para todos. Bendiciones. Encantado, mi vida. Un placer. Bueno, 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 b